Hola, estás en Ovación Mundial. A partir de este momento te contamos cómo se desarrollaron los primeros dos partidos de cuartos de final, quiénes pasaron a semifinal y más en el siguiente compacto. Otra vez sufriendo, Brasil venció 2-1 a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial. Con gol de Thiago Silva a los 7 minutos, el dueño de casa abrió el marcador y amplió diferencias a los 68 de la mano de David Luiz. A los 79 minutos y de penal, James Rodríguez puso 2-1 y el nerviosismo en el estadio de Fortaleza creció. Sin embargo, no le dio el tiempo para empatar. Ahora Brasil jugará la semifinal ante Alemania. Bélgica va a mantener su filosofía de ir al ataque. No nos vamos a defender, afirmó Mark Wilmots, el técnico de Bélgica, en conferencia de prensa previo al partido de mañana frente a Argentina. Los Diablos Rojos son una de las revelaciones de Brasil 2014, con un fútbol ofensivo y han ganado sus 4 partidos en el Mundial. 2-1 a Argelia, 1-0 a Rusia, 1-0 a Corea del Sur y 2-1 a Estados Unidos en el alargue de los octavos de final. A pesar de mostrarse ambicioso, el entrenador señaló que su equipo no abandonará su equilibrio entre ataque y defensa. Continúa en Brasil la investigación policial por la venta ilegal de entradas en la que estarían involucrados integrantes de la FIFA. Han trascendido imágenes de entradas con nombre y apellido de dirigentes, entre ellos Julio Grondona y su hijo Humberto Grondona. La portavoz de la federación, Delia Fischer, dijo en conferencia de prensa que existe toda la disposición para colaborar con la investigación policial y que si se encuentra alguna falta, habrá sanción. No podemos comentar investigaciones en curso, pero toda persona que haya violado el reglamento de entradas será sancionada, afirmó la portavoz. Para estar más informado, entra a ovación.com.uy. Cuando quieras y donde quieras.